About everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said, "Let's leave now. Don't wanna be shy. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy tengo algo que contarles, tengo algo que decirles porque me voy a ir a México. ¡Yeah! Estoy feliz, estoy emocionada. Me voy a ir de viaje muy pronto, chicas, pero no tengo maleta, no tengo una maleta así decente, bonita. Y el día de hoy me voy a ir de compras, quiero ir a comprar mi maleta, quiero ir a comprar unas cuantas cositas que me hacen falta y me las voy a llevar de compras conmigo porque quiero que me acompañen el día de hoy, que me ayuden a escoger una maleta así bonita. Y pues sí, chicas, muy pronto me voy a ir a México y no tengo nada. Tengo que prepararme y pues sí, vámonos. Voy a ir a dejar a las niñas a la escuela primero. Como vieron, ya las alisté, ya las peiné, ya las arreglé y todo. De hecho, mi esposo me estuvo ayudando a cambiarlas mientras yo me maquillaba y me alistaba. Ya es tarde, iban a ser como las 9:30 o 10, por ahí más o menos. Creo que... Thank you. Just waiting on your scan. Okay. Your makeup's really pretty good. Thank you. Have a great day. Thank you. Voy a estar comiendo y voy a platicarles sobre mi viaje. Nunca he probado ese, lo que pasa es que no tenían del que me gusta a mí normalmente. Sí, mi viaje sale súper temprano, a las 6:30 de la mañana. Y sale de ahí de Pittsburgh, de donde está mi familia. ¡Uy! Se me tiró el café. Sí, entonces tenemos que ir a Pittsburgh un día antes, porque como mi vuelo sale bien tempranito, pues tenemos que estar ahí desde un día antes. Voy a llegar ahí con mi mamá y el día siguiente
Nos vamos al aeropuerto de Pittsburgh y de ahí agarro mi vuelo. Estoy nerviosa, chicas, porque ya tiene muchísimo tiempo que no viajaba en avión. Desde que tenía como 14 años cuando llegamos aquí a Pittsburgh, cuando llegamos a Estados Unidos, fue la primera vez que me había subido a un avión. Y ya eso hace, ¿qué? ¿10 años? Sí, eso ya tiene como 10 años que no me había subido a un avión, así que estoy nerviosa. Pero también estoy feliz porque voy a poder ver a mi familia y a todos allá. Y honestamente no sé cuándo voy a subir este video. No sé si lo voy a subir ya una vez que regrese de mi viaje o si lo suba antes de irme, para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Todavía no lo sé, voy a ver. Pero sí, chicas, me voy a México. Déjenme. No sé por qué, pero me cae bien mal cuando no revuelven los cafés, que toda el azúcar se queda ahí abajo estancada. Y se me olvidó pedirles algo para revolver el café. Tengo que empacar. Tengo que asegurarme de llevar todo lo que necesito. Ya mero se llega el día y no tengo nada. No he empacado, ni siquiera tengo maleta. Ay, no. Es que no sé por qué, pero siempre, todo al último. Todo al último, pero ni modo. No me va a tomar mucho tiempo para empacar porque pues nada más son cosas mías. Pues sí, chicas, estoy feliz, estoy emocionada. Estoy ansiosa, estoy nerviosa. Estoy estresada, de todo un poco. Ok, encontré estas dos maletas que me agradaron. Una porque son negras y las puedo utilizar yo o mi esposo. Y también lo que me gustó es que son plástico. Es así como ese material de plástico. No se moja para adentro ni nada. Si es que llueve o cualquier cosa. Es de un material que pues no se mojaría lo que va adentro. También están muy grandes y las dos se pueden hacer más amplias. Miren, si es que llevas mucho en tu maleta, se pueden hacer así más amplias. Es cuestión de cerrar o abrir este otro zipper que está por acá. Y están livianas, no están tan toscas. Son así, miren. Yo creo que me voy a llevar aquella negra. Esa negra, esta es más como un negro gris, gris por ahí más o menos. Un gris oscuro. Así que sí, yo creo que me voy a llevar esta. Ya las miré las dos por dentro y las dos son bien iguales, son muy similares. Lo único que cambia es un poquito el diseño de afuera, pero creo que es el mismo tamaño y todo. Así que me voy a llevar esta de acá por el momento. Ahí está mi maleta. Parece una caja. Parece un cajón. Ni siquiera parecen maletas. También ya hay bastantes juguetes para los regalos de Navidad, pero el día de hoy no vine a buscar regalos. Vine a buscar lo que necesito para mi viaje. Pero miren, les quiero mostrar todo lo que hay. Del otro lado hay mucho más. Muchos juguetes más. Miren estas cositas como para las adolescentes, como para mi hermana Rosy. Muchas cosas muy bonitas. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip.
skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Ok, chicas, me iba a llevar esta maleta, pero mi esposo dice que él se le hace mucho mejor esta de acá. Así que... ¡Ay, caray! Pesa un poquito más. Me voy a llevar esa. Y no esta. Ahí está. Vine a medirme esta ropa. Me faltó más, pero nomás me dejaron meter 10 prendas. Y esta ropa, se dan cuenta, es más como formal. Voy a tratar de buscar algo que se me mire bien y que se mire formal. Ahorita me voy a medir todas estas prendas para ver qué tal se miran. Así se mira el primer cambio. Me encanta, sí me gusta mucho. Este suétercito, bueno, este chaleco, este traje de vestir, no sé cómo se le diga. Está muy bonito, pero como que se me hace muy largo, no lo sé. Pero me gusta el detalle de la manga, que está como arrugadito ahí. La blusa me fascina, me encanta, el color está muy bonito. El pantalón también me queda muy bien. Así que el pantalón y la camisa, sí. Pero el chaleco como que lo miro muy largo. Miren, está como que muy largo, no lo sé. Ok, este otro chaleco... Como que sí me gusta, me queda bien, no está tan largo, como que sí se mira bien, este sí me gusta. Y lo que me gusta es que la tela es esa de la que estira, no me cierra, pero pues no necesito que me cierre, con que me quede bien, ahí está, creo que sí se mira bien. Si no, ahorita busco una talla más grande, creo que esta es talla mediana, pero es de esa tela que es ajustada. Me gustó este chaleco. Este de ahí, no. Este otro de acá también me encanta. Las mangas son así cortas. Obviamente con una camisa de manga corta, una blusa de manga corta. Me gusta mucho, pero también es bastante largo. Pero sí, se mira bonito. Está bonito este. Voy a ver. Pero tampoco cierra. Y no tiene botón. Creo que honestamente no creo que tienen que cerrar. Miren, este chaleco va muy bien con esta camisa. Esta ya es otra camisa diferente, pero no quiere enfocar bien. Ahí está. Miren, chicas, esta camisa me gusta. Creo que se mira elegante, es decentita. No enseña mucho escote, quizás con un brasier que sea blanco o color así pielecita, porque el que traigo es rojo. Y pues va muy bien con este... Con este chaleco me gusta, creo que se mira bien. Ok, miren, también me probé esta otra ropa. Bueno, me medí esta otra ropa. Y estos pantalones de aquí me encantaron. Los dos son de la marca Levi's. Estoy tratando de mostrarles estos dos, miren. Me los voy a llevar, están muy bonitos. Y este suétercito de acá también está muy bonito. Y aparte pues está en descuento. Este también me lo voy a llevar. Esta camisita de aquí se mira muy bonita y elegante. También me lo voy a llevar. Aquí la luz nomás no quiere agarrar bien. A ver, es que hay mucha luz en este cuarto. Esta de acá también. Es así sencilla. Pero me gustó mucho. Así que todo esto me lo voy a llevar. Y esta ropa me la voy a llevar a México. Acá estoy yo. Y de este lado puse la que no me quedó bien. Esta me gustó, pero me queda como muy descotada y como que no. Este otro de acá, este abrigo, me gustó, pero me queda muy grande. Thank you.
chicas, les voy, le voy a enseñar a mi esposo lo que compré y también les voy a ir enseñando a ustedes lo que estuve comprando, porque creo que no les mostré así bien en la tienda. Este lo compré para mí, obviamente. Ahí está. I like it because it's like, look at the material. You should put it on a hanger or something. Yeah. And this is the pins. It's the same one for the jacket? No, it's not the same. They don't have like... doesn't have to be that fancy. Yeah. This is the pants. I like it because it fits so freaking nice on me. Este es el pantalón que lo voy a combinar con este. No es este conjunto, pero va bien esto junto. Y de camisas, and I got these shirts. Let me see. That's nice. With this, looks so professional. I tried everything on. Esta es la primera camisa. Tiene ese escote ahí enfrente, pero no se ve nada. Y una vez puesta no se ve nada. It has this big hole over here, but once you put it on, it doesn't show it. Mmm, that's nice. And as you can see, everything that I have got is on sale. That's good. This is on sale too for... wait. Well, I guess not the pants. Y también... este pantalón que se me hizo bien padre, me lo medí y me quedó perfecto. I got these pants. They are Levi's. Pretty cool. They fit perfectly. Son Levi's, me encantaron, se miran bien bonitos. Y these other pants are Levi's as well. Mm-hmm. Y esta camisa looks elegant. For 16 bucks. That's nice. Looks elegant, right? Mm-hmm. Y esta otra, this is not elegant at all, but it can be comfy, used to be. Mm-hmm. 12 bucks. It's a sweater too. For 12 bucks. Mm-hmm. And I got this so I can organize. Like the underwear, the bras, that way it's not all over the place. Yeah. Agarré estas para organizar este, mis brasieles, son bastantes bolsitas, mis choninos, cositas así más como personales. Y de este lado, I got this. Do my personal stuff, like my makeup. Oh, yeah. Agarré esta bolsa que está bien bonita, me encantó. Es para poner tu maquillaje, tus cremas, tus cosas. Makeup and then my shampoo and all of that stuff. I really like this. Super cute. There's some stuff you can't fly with. I know, shampoo. I don't know what the heck. I'm not supposed to. Because it might be shampoo. Yeah. I don't know. I think there is some stuff that you cannot fly. Or you can that you cannot put like in. Maybe have a small one. I don't know. I think you cannot have it on your bag with you. Mm. But you can put it on the luggage. I think. I'm not sure. Then I got this. Y también compré esta diadema bien bonita, verdecita. Estas pinzas. And this. So I don't have nothing like this. I probably didn't even need it, but oh, it feels good. Yeah, you'll be on the plane for like 12 hours or something. Yeah. So. These earrings. It's nice. Two pairs for 12. And this. And this. And that's it. That's all. Okay. Eso es todo, chicas. Now it's time to pack. Now it's time to pack. Mm-hmm. Es hora de empacar, de preparar todo. Are you excited? I'll be excited when you get back. Me too. Chocolates.
Y para comer hicimos una ensalada porque no encontramos qué comer. Ese crouton salad tiene miles de croutones aquí. Y pollito. Esta es la mía y mi esposo, pues acá está la de él. Todavía no le echa el dressing, el aderezo. Y pues bueno, vamos a comer. Como pueden ver, andamos aquí en el carro otra vez porque salimos a la calle de nuevo. Vamos a ir al mall, de hecho ya mero llegamos porque mi anillo de matrimonio está ahí. Supuestamente lo estaban componiendo porque tiene dos diamantes flojos y lo dejé ahí desde septiembre para que lo compusieran y todo, pero resulta que no lo pudieron componer. Lo van a tratar de mandar a otro sitio a que lo arreglen, y si no, pues me van a dar la opción de cambiarlo por otro anillo. Pero no sé si a mí me agrade la idea de cambiar mi anillo de matrimonio, el original, por otro anillo. A la vez estaría padre porque así ya cambiaría de anillo y tuviera un anillo nuevo, pero pues con aquel me casé, con aquel, ese fue el anillo, ¿verdad? De toda la vida. Así que vamos a ver cuál va a ser la solución. Todavía no sabemos. Adivinen la hora que es, ya son como las 11:30, ya es bien tarde. Y yo todavía tengo este maquillaje que ya lo tengo bien feo. Y con todo el estrés que tengo en estos momentos, mi cara está llena de espinillas y de granillos y de todo. Así que ya tengo que ir a quitarme este maquillaje. De hecho, ni siquiera me quería maquillar, pero honestamente sí me miro bien demacrada. No he dormido así muy bien que digamos. Y ando muy estresada, pero es que estoy estresada, pero feliz. Estresada de felicidad. No lo sé. No lo sé, chicas, pero yo aquí me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Ustedes saben que yo las quiero muchísimo. Ven, mami. Ven. Ok, mi amor. Aquí estate. Vamos a despedir el video. Ya es bien tarde y esta niña no quiere dormir porque se siente un poquito mal. ¿Perdón, mami? No me gusta mi pelo cuando hace esto. Me cae gordo cuando mi pelo se me pone así. ¿Qué es eso? A ver. Es porque está medio corto, pero a la misma vez largo. Entonces no lo sé. Me lo quiero cortar más corto todavía. Que me llegue de a tiro arriba del hombro. Pero pues no lo sé, chicas. Bueno, el chiste es que ya me voy a despedir. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Las quiero muchísimo. Ella ya se había cepillado los dientes, pero al parecer se lo está cepillando otra vez. Yeah. ¿Papá te dio el cepillo? Uh-huh. Ok, mami. Olivia sí ya está dormida. Ella está rendida. Quedó muy cansada de la escuela. Dijeron que no tomó siesta el día de hoy. Ni esta tomó siesta. Te amo. Te amo, mamá. Te amo mucho. Te amo mucho, mamá. You're the best. Sí, ya me voy a despedir. Ay, Dios santo. No les digo que ¿cómo se llama? Me revuelvo toda. También otra cosita que les quiero decir antes de irme es que voy a tratar de grabar todo lo que yo pueda allá en México. Quiero grabar en donde yo caminaba cuando estaba allá en México, a los lugares que yo iba. Ay, vela. Me echaste la saliva, mamá. Quiero recorrer los lugares. ¿Mamá, mamá? Sí, mi amor. Quiero recorrer los lugares en los que yo andaba allá en México. ¿Cómo eres, mamá? Ok, mi amor. ¿Qué quieres? Gray. ¿Está? Yep, gray. Ok. Ponla en tu pelo.
Ahí está. A ver. Así. Ahí está. Sí, como les digo, quiero recorrer los lugares a los que yo iba, por donde yo solía pasar. Y sí voy a tratar de grabarles lo más que pueda. Obviamente no quiero incomodar a nadie. No sé cómo va a estar la situación allá en México. Pero sí quiero grabar, chicas. Sí quiero grabar a mi familia y pues grabarles el momento. O sea, grabarles a donde yo vaya, si voy al rancho, si voy a León, a la ciudad, pues yo quiero grabarles. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda en eso. Ah, ya, están muy blancos, mi amor. Ajá. Y pues sí, muchísimas gracias. Ténganme mucha paciencia, chicas, porque no sé qué tal vaya a estar la situación con el internet en México. Supuestamente yo tengo internet disponible hasta México y internet ilimitado, que yo pudiera traspasar el internet de mi teléfono a la computadora. No lo sé, pero ténganme paciencia. Voy a tratar de subirles video desde allá, y si no, pues ya cuando regrese les subo todos los videos. Pero muchísimas gracias, chicas, por el amor y el apoyo. Ahora sí me despido. Las quiero muchísimo y espero verlas en un próximo video. Bye, bye. Mándale besito, sí. Bye, bye. Bye, bye. See you soon. Suscríbete al canal. Okay. Bye, chicas. Bye. I just wanna love you.